3, 2, 1. ¡Hey, qué tal familia! Bienvenidas a otro nuevo super capítulo. Yo soy Adrián Medina, el favorito de tus favoritos. 4 ejercicios fáciles, efectivos desde casa para que empieces a mejorar glúteos. Espero que te encuentres supremamente bien. Antes de empezar, recomendación: te vas a hacer de 3 a 5 minutos jumping jacks sin parar, o 3 a 5 minutos un trote en el puesto. O saltar la cuerda, o en la banda caminadora, o en la bicicleta. El calentamiento que des es 5 minuticos sin parar, y inmediatamente pasamos a la colchoneta. Primer ejercicio: vamos a hacer una elevación de cadera unilateral a una sola pierna. Entonces lo que hago es que un pie queda apoyado, el otro arriba. Elevo, contraigo, ¿ok? Entonces subo, contraigo, subo, contraigo, igual que por el otro lado. Vamos a hacer 10 por un lado, 10 por el otro. Ojo, conciencia muscular, capacidad de conectar el tejido muscular, en este caso mis glúteos, con el ejercicio para generar muy buen estímulo. Desde casa empezamos en 3, 2, 1, muy bien. 1, 2, 3. Recuerden que en mi zona media puedo utilizar peso, mancuernas, discos, barras, lo que tenga a la mano en mi casa para agregar peso. 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, muy bien. 3, excelente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inmediatamente se empieza a sentir. Lo del peso es para las personas que están más avanzadas. Si eres nueva, si apenas estás empezando, o ya es mucho tiempo sin entrenar, o no sabes la técnica, no necesitas peso. No necesitas peso inicialmente. Peso para las que ya llevan más tiempo entrenando conmigo. 3, 2, 1, 1, 2, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cambio, subo, contraigo. 1, 2, 3. Muy bien. Conecte ese músculo, conecte el músculo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se siente bastante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6, 7, 8, 9, ay, 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 cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con ese primer ejercicio? Excelente. Recuerden, desde la casa podemos mejorar muchísimo. Necesitamos buena técnica, buena ejecución, buena conciencia muscular, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos, consistencia, compromiso. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cómo te fue? Excelente. Primer ejercicio: unilateral, elevación unilateral a una sola pierna. Un buen enfoque, un buen trabajo, y el estímulo se siente bastante. Segundo ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es mancuernitas. Si no tengo mancuernas, ya saben qué hago: tarritos con arena,
Sí, por ejemplo esto, tarritos con harina, podría ser. Si no tengo mancuernas, no pasa nada. Bandas elásticas, bueno, la herramienta que tenga en la casa y que me dé para hacer este ejercicio. Lo ubico, ubico el peso acá, detrás de mi rodilla, en la fosa popliteal, esta zona acá. Lo que hago es que apoyo desde mis codos, o incluso en este caso, puedo levantar un poquito esta mano acá, y lo que hago es una elevación lateral. Entonces, subo, contraigo, subo, contraigo, ¿ok? Nuevamente, si no tengo el peso, la herramienta, lo que sea, lo puedes hacer sin peso. Ahora, si tengo, no tengo peso, métale más conciencia muscular, métale más técnica, métale más, conéctese más con el ejercicio. Listo, vamos a hacer 10 y 10 por cada lado. Recuerden, bandas elásticas, incluso las pesitas tobilleras, háganlas por utilizar, pero no las utilicen en el tobillo, sino que las corren hasta esta zona, las que tengan la pesita tobillera. Listo, 10 y 10 en 3, 2, 1, muy bien, 1. 2, subo, contraigo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio inmediatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4. Se siente de una. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dicha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oiga, a veces la gente me dice, no, Adrián, yo desde la casa no puedo mejorar. Hombre, hacerte los ejercicios. Adrián, yo sé que hacer rutina, pero es que me da como a flojera hacer la rutina. No, hombre, hágala. Una cosa es ver y otra cosa es hacer. Nuevamente repito, una cosa es ver y otra cosa es hacer. Haga las rutinas, hágalas bien y verá que van a sentir muy buen estímulo sobre, en este caso, sobre glúteos. Listo, glúteos de acero, fábrica de glúteos hoy. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ay, ay. Cambio. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, 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 cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y recuerden, importante, buena ingesta de proteína. Proteína proveniente de los alimentos, ¿ok? Si tengo los recursos para suplementarme, si necesito la suplementación, ojo, la suplementación es un plus a la alimentación. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. 1, 2, se siente, ¿sí o qué? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Muy bien. Recuerde, si usted está alcanzando su requerimiento diario de proteína a través de los alimentos, no necesita una proteína en polvo. Es decir, si necesitas 80 gramos al día de proteína y te las estás consumiendo en los alimentos, perfecto. ¿Ok? ¿Dónde aplica muy bien la suplementación? Uno, si me es difícil alcanzar ese requerimiento proteico con la alimentación. Dos, bueno, vamos primero con el tercer ejercicio. ¿Cómo te fue ese segundo ejercicio? Perfecto, de maravilla. A ver, muéstrame esa nalguita, yo veo. ¡Ay, qué belleza! ¡Pa, pa, pa, pa! O mordisco. Ahí me disculpo a las que no les gustan las nalgas ni los mordiscos en el trasero. Bueno, ahora, elevación. Ahora sí, elevación de cadera. El primer ejercicio, pero ahora sí con los dos pies apoyaditos. Listo, ahora lo estamos haciendo individual, ya de manera global acá, de manera junta, elevamos. Entonces, ¿cómo es? Pies ancho de hombros, cadera, pies totalmente apoyados, pies flexionados, y como su nombre lo indica, elevo cadera. Me puedo ubicar el peso acá en mi zona media. Entonces, como ya venimos con el glúteo más caliente, más estimulado, entonces acá métale más conciencia todavía. ¿Listo? Entonces, llego, subo, contraigo, bajo, subo, contraigo. 15 repeticiones y a lo último sostenemos 5 segundos arriba contrayendo duro. 3, 2, 1. Muy bien. 1, 2, 3. 4, 5, apriete esos glúteos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, fortalezca ese suelo pélvico, listo. Muy bien, muy bien. La vez pasada, ¿cómo es que había dicho yo? Esa selva pélvica. Ese, algo así. No me acuerdo, no sé ni por qué fue que dije. ¿En qué estaba pensando yo, por Dios, hombre? ¿Ah? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, hay suscriptoras que me dicen: Adrián, imagínate que yo trabajo en una empresa donde el horario de comidas es muy poquito, me dan 15 minuticos para almorzar. En eso no me alcanzo a comer nada, mi buena fuente de proteína, mi pollito, mi carnita, mi cerdito, mi... 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contraigo duro, ojo, pues no se le olvide, contraiga duro sus glúteos. 11, 12, 13, 14, 15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1. O soy una persona que no como tanto, me lleno muy fácil, no soy tanto de comer comidas sólidas. En ese caso, hombre, una proteína en polvo, maravilloso, perfecto, porque te alcanza. Sobre todo es por lo práctico, ¿ok? Si estoy en el trabajo, no tengo tiempo de consumir mi buena fuente de proteína, un batidito que me aporte 20, 30 gramos de proteína, y ahí estuvo perfecto. Listo, entonces depende mucho de las circunstancias también y el contexto. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Yo normalmente no recomiendo, bueno, de hecho yo llevo sin consumir proteínas en polvo, yo creo que por ahí más de un año. Yo normalmente no me suplemento. Lo que sí trato, 3, 2, sí trato de que de aluminio, que última, 3, 2, 1, 1. Sí trato de magnesio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Lo que sí procuro, o lo que le recomiendo a las personas antes de empezar una proteína en polvo, piense en un omega 3. Piense en un multivitamínico. El multivitamínico ojalá fuera formulado por tu nutricionista para que sepas, para que él sepa, dependiendo de los análisis que te haga, que los chequeos que te mande a hacer, qué deficiencias tienes a nivel vitamínico, a nivel mineral, y entonces te pueda especificar de acuerdo a tus características. Pero en términos generales, omega 3, multivitamínico, cambio. Entonces, ahora, ojo pues, vea, vamos a hacer esto. Las que tengan las mancuernas, nuevamente, lo voy a ubicar acá y voy a hacer este movimiento, apoyado desde codos, ¿ok? Y hago este movimiento, ¿ok? Hago este movimiento, ¿ok? Sin exagerar, subo, contraigo glúteos, todo el tiempo contrayendo glúteos. Esto, como es peso, me ayuda a generar un estímulo adicional. Puedo utilizar bandas elásticas, puedo utilizar las pesitas tobilleras. Si no tengo absolutamente nada, te lo vamos a hacer así, acá, con la pierna extendida, listo, listo, igual, métale conciencia muscular a eso. Vamos a hacer 15 y 15 por cada lado. Voy a acompañar en esta primera serie a las que no tengan las mancuernas, listo, en 3, 2, 1, 15 y 15 por cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, harán 15, 15, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 15 por el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, muy bien, 2, concentraditas, concentraditas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Descanso, descanso. Ok, entonces nuevamente depende de las circunstancias de cada persona. Ojo, si eres una persona delgada, buena ingesta de carbohidratos. Los carbohidratos, a ver, yo chequeo una cosa. Los carbohidratos son un aliado a la hora de construir masa muscular. En ese caso, piernas, glúteos, porque tienes que incrementar tu ingesta calórica. 3. 2, 1, ah bueno, quiero hacer con la mancuerna, regálame un segundito, yo me acomodo aquí con las mancuernas. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, se siente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. Conciencia muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4. Contraigo duro esos glúteos. 5, 6. Muy bien. Si puedes, eres una ganadora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descanso. De los carbohidratos son un muy buen aliado. Ahora, si eres gordita, gordito, regálame un segundito, yo reviso. Vamos bien, vamos bien. Si eres gordita o gordito, los carbohidratos se pueden ser en porciones más moderadas. ¿Listo? Buena ingesta de verduras, vegetales que nos aportan micronutrientes. El descanso. Bueno, seguimos. 3. Vamos a hacernos 12. Iba a ser una sola serie, pero vamos a hacernos las dos. Listo, seguiditas. 15 en 15 por cada lado. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 5 más 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sigue, sigue, sigue. 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? De maravilla. Oiga, pues. Personas. Ah, bueno, recomendación. Bueno, el capítulo de hoy eran 4 ejercicios, pero recomendación. Vea, no lo voy a hacer, solamente una recomendación. Pies más ancho de los hombros. Sumo peso en esta posición. Rodilla con talón. ¿Sí o qué? Subo, empujo de talones, subo, contraigo glúteo. Listo. Las que deseen terminar con el ejercicio pueden hacer 5 series de 15 repeticiones. Listo. No lo voy a hacer porque el capítulo de hoy era 4 ejercicios, recomendación de 4 ejercicios que nos pueden ayudar muchísimo para mejorar los glúteos desde casa y sobre todo para hacer una rutina cortica pero efectiva. Listo. Bueno, vamos a hacer el estiramiento. Estiramiento. Para las, bueno, las que, otra recomendación. Las que deseen pueden devolverse al inicio del capítulo y repetir todo lo que acabamos de hacer. El resto vamos a estirar. Listo, entonces, desde la colchoneta
pierna derecha sobre la izquierda flexionada. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, ahora pierna izquierda sobre la derecha, flexionada, 10, 9, 8, 7. Aquí estoy elongando fibras del glúteo, también estoy liberando zona lumbar, 3, 2, 1. Ahora rodillas hacia mi pecho, cabeza hacia el frente, elevo la cadera para estirar esa zona lumbar, liberar esa zona lumbar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Relajo. Ok. Listo. Bueno, posición de agradecimiento. Posición de agradecimiento. Decimos: nuestro Dios, Creador, Padre, Rey del Universo, gracias por una nueva rutina. Gracias por un nuevo capítulo. Gracias por los ejercicios. Gracias por la vida. Gracias porque nos permites mejorar nuestro cuerpo. Sabemos que el cuerpo es un maravilloso regalo que nos has dado, y una forma de agradecerte es cuidándolo. Y qué mejor manera que el entrenamiento, la buena alimentación, el manejo de las emociones, el descanso, y por supuesto siempre agradeciéndote porque nos permites hacer este tipo de rutinas que mejoran nuestra vida, no solamente a nivel físico, a nivel de apariencia estética, sino a nivel de salud, tanto física como mental, emocional y espiritual. Gracias porque todos los días nos estás llenando de cosas buenas. Todos los días nos estás dando oportunidad de mejorar, de crecer, de avanzar. Gracias por cada plato de comida. Gracias por cada uno de nuestros seres queridos. Gracias por todas las actividades que desempeñamos durante el día. Por favor, llena siempre de bendiciones a las personas que hoy sacaron de su tiempo para hacer esta rutina. Llévalo siempre de tu mano, y que las personas que estén pasando por una situación compleja puedan superarlo lo más pronto posible. Gracias, y por favor escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Ok, familia. Bueno, entonces, les estaba diciendo, ya les mencioné proteína, ya les mencioné carbohidratos, ya les mencioné verduras vegetales, el descanso es que no deberíamos entrenar todos los días en medio grupo muscular glúteos, entre 2 a 3 veces por semana, de acuerdo a las características y necesidades de cada persona. El descanso, las horas de sueño, entre 7 a 8 horas, que sea un descanso reparador, un lugar silencioso, oscuro y muy cómodo, listo, para que entres en esas fases profundas del sueño. El manejo del estrés, supremamente importante. ¿Qué más les iba a decir? Se me escapa. Bueno, el tema de la suplementación también lo mencioné algo. Voy a decir algo. Si eres una persona muy delgada y quieres adherir una proteína en polvo, normalmente nunca recomiendo, no me gusta recomendar suplementos, no me gusta recomendarlos, ¿ok? Porque la gente cree que los suplementos le van a hacer el milagro, y no es así, no es así. Tú, pues, si no, la base es la alimentación. Te puedes suplementar, pero no vas a ver un cambio significativo si no estás bien mejorando tu alimentación, y menos si una persona se suplementa un mes, el otro mes no, un mes sí, un mes no, listo. Entonces mejor, regálenme un segundito, que es que estoy revisando aquí el tiempo, que eran ese man se para cada rato. Ok. Bueno, me da tiempo para decir esto. Entonces, como les mencionaba, no me gusta recomendar suplementación, listo, y menos proteínas en polvo, porque la gente piensa, voy a aprovechar para decir esto. No existe, Adrián, dame una proteína en polvo para que me crezcan los glúteos. No existe. Adrián, regálame una proteína, decime el nombre de una proteína en polvo para que me crezcan las piernas. No existe. ¿Ok? Eso es una... Cuando ustedes vean que una empresa, una marca, esa proteína es para glúteos, esa proteína es para piernas, esa proteína es para eliminar X cosa o para aumentar X cosa, oyan de ahí, listo, porque no existe. El proceso digestivo no funciona así. ¿Ok? Yo ingiero algo, el proceso digestivo, me disculpan los médicos, todo eso, boca, esófago, estómago,
ahí se mezcla con unos ácidos, eso tiene que ir, todo es bueno, llega al intestino y desde ahí se absorbe desde el intestino los nutrientes y a través de la sangre el cuerpo lo lleva hacia todo el cuerpo. No es que yo me como algo y eso se me va a ir para los glúteos, ¿ok? Es como la gente que dice, no, que yo no como aparado porque la comida se le va para los pies. A ver, es que vos estás hueco por dentro, ¿no? El estómago está ahí, pasa por el intestino, ¿ok? En los procesos digestivos funciona de esa manera, pues como la manera más sencilla de entenderlo. Ahora, si yo estoy generando un estímulo sobre cierto grupo muscular, pues obviamente voy a necesitar más recursos en forma de nutrientes sobre esa zona, pero no es que haya un alimento específico para un grupo muscular en específico. Si fuera así, te aseguro que no existirían personas inconformes con su cuerpo. Todo el mundo tendría las piernas de sus sueños, todo el mundo tendría los glúteos de sus sueños, el abdomen de sus sueños, los brazos de sus sueños, mejor dicho, todo. No existirían las cirugías estéticas. ¿Para qué? Si tomándome una proteína me crece el trasero, solo con tomármela, ¿ok? Sí me va a ayudar. Ojo, no estoy diciendo que no ayude. Sí me va a ayudar, pero es un conjunto de entrenamiento, ingesta de proteína de los alimentos, carbohidratos, verduras, lo que ya les mencionó, ácidos grasos esenciales o grasas saludables, la hidratación, el descanso, un montón de factores, el peso, la frecuencia, el compromiso, la consistencia, la fuerza, la conexión neuromuscular, un montón de cosas, ¿ok? Bueno, me alargué muchísimo, pero iba a decir, si eres una persona muy delgada, entonces te puede servir una proteína de suero que sea hipercalórica. Proteína de suero hipercalórica, como su nombre lo indica, te aporta muchísimas calorías. De hecho, algunos dicen que no es una proteína, sino carbohidratos con proteína, porque te aporta muchas calorías y es para ayudarte a subir de volumen corporal, de peso, si eres muy delgado. Si no eres tan delgada, entonces una proteína de suero que sea aislada. Ok, Adrián, dame el nombre de una marca. No menciono marcas, pero así la consigues. Ok, múltiples de marcas. ¿Cuál es la recomendación? Siempre vayan a una tienda de suplementación con trayectoria. Ok, no la una que haya aparecido ahí en la esquinita, en la calle. No, vayan, normalmente las encuentras o cerca de los gimnasios o en los mismos gimnasios o en los centros comerciales. Ok, tiendas de suplementación deportiva. Ok. No las compres en la farmacia, bueno, a no ser que sea una farmacia muy grande y que tenga como su punto específico con un profesional ahí que te recomiendo, pero siempre vayan a tiendas de suplementación deportiva. Si pueden ir de manera física, lo pueden comprar física como para que reciban la asesoría. Si de pronto la van a comprar virtual, pues ahí se tienen que hacer la tarita como investigar un poquito más. Proteína de suero hipercalórica para personas muy delgadas y proteína de suero aislada para personas que no sean tan delgadas, que tengan una estructura más o menos bien, ¿ok? O normocalórica, o un peso, bueno, una estructura que no sea ni tan gordita ni tan delgada, ¿ok? Bueno, familia, suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Adrián Medellín, activa la campanita de notificaciones, déjame tu mensajito, tu saludito y recuerda seguirme en TikTok, Quiet Odyssey como Adrián Medellín, Instagram Adrián Medellín, Facebook Adrián Medellín Entrenamiento. Recuerden que por Instagram tenemos un contacto mucho más cercano, Adrián, siempre con Y, que si lo escriben con la otra Y, normalmente alguien me dice, ay, te busco y no te encuentro, pero lo están escribiendo con la I latina, listo, entonces hay que hacer con Y o Y, como usted le diga. Recuerda dejarme el comentario, ya lo dije, recuerda compartir la rutina, recuerda dejarme un like si te gustó, un dislike si no te gustó esta rutina. Gracias por aguantarme hasta este punto del video, te mando un abrazo muy fuerte, te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.